Estamos con Jorge de Amonte, en Inn por Todo. Güemes, esquina. Belgrano. Belgrano. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Acá estamos ya preparándonos para la época escolar. Hemos traído diferentes clases de mochila, de carpetas, ya está la parte cuaderno, todo lo que es lápices, goma. Y bueno, y tema precio, hemos conseguido mochilas bastante lindas, gruesas y durables, que es lo que necesitan los chicos, en 400 pesos, 500 pesos, que nos pareció un precio bastante accesible. Y después, bueno, están las famosas roqueras que le llaman los chicos, que aparte vienen con otros dibujos. Esas sí son económicas, salen 120 pesos. Está bien. Además de mochilas, tienes un gran surtido en lo que tiene que ver con repuestos de hojas, carpetas, y ahí también tenés precios muy competitivos. Sí, entró lo que es hoja, como siempre, Éxito y Rivadavia, que son las dos marcas líderes, y bueno, son las mejores hojas. Y los precios no han variado tanto a la inflación que hubo a lo del año pasado. La verdad que el repuesto de la caja de 300 hojas sale 100 pesos. No me parece un precio excesivo. Es más o menos como cerró en diciembre, exacto. Sí, no hubo mucha variedad. Como siempre, trabajamos con todas las tarjetas, créditos locales, así que la gente que se acerque, que mire, que venga con tiempo, que puede encontrar. Los chicos les gusta mirar, volver, mirar. Bueno, al principio está todo, dijéramos. Entonces, conviene venir, ir viniendo. Y acá, hablando de estar todo, vos tenés también otro tipo de mercaderías, ¿no? Contanos más o menos cuáles van a ser las ofertas de este mes, cuál es el fuerte. ¿Estás en temporada de liquidación? Sí, el tema ropa de verano, dijéramos, eso se llevan tres prendas la gente y paga dos. Esa sería la liquidación. Y bueno, y como ahora en febrero, tema toallones, ojote, eso lo seguimos manejando porque todavía la gente que se va de vacaciones o que necesita, hace calor para las piletas y eso, tenemos los toallones playeros, 179 pesos, y los toallones comunes, 130, que se venden un montón. Está bien. Bueno, además que tenemos películas, CD, de todo un poco. Sí. No, relojes. Para venir a ver tema película, siempre tenemos las últimas que están prácticamente las dan en el cine o una semana antes. El mercado paralelo, sí, ya las tenemos nosotros. Todavía no se estrenaron y ya la tenemos. No, de eso mucha gente ya sabe y viene mucho a buscar películas, muchas películas infantiles para entretener a los chicos, que te la miran una película, te la miran 20 veces, entonces bueno. Y la parte de juguetería también. Y juguetería, como siempre, todo el año juguete, un juguete accesible para los cumpleaños, tenemos el juguete accesible para el regalito. Igual que perfumería infantil y eso también, que vienen con personajes y para un regalito quedas bien.